A Carolina Gomez, estudiante de George Washington University, y trabajando también para el National Democratic Institute. Thomas Jane Kazanthony, Department of State. Del Departamento de Estado. Hi, Allison Muhlenbeck from the Institute for Allison Muhl, del Instituto de Seguridad Inclusiva. La señorita Sánchez, de la Oficina Washington de Latin America. Mundial de Activistas por la Paz. Hi, I'm Stephen Rivera, the Institute of Peace. Del Instituto de Paz. Robert Williamson, also a visitor. Estela Fernandez. Robert Williamson, visitante. Claudia Zúñiga, Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Lisa Lundgren, Proyecto Cultura de la Legalidad. Marta Isabel Acero, Embajada Mundial de Activistas por la Paz. David Holm, DOD. Kristen Walker. David Holm, del Departamento de Defensa. Alex Reza, Mapoea. Rodrigo Subieta, OEA, también. Carlos Vanega, representando Embajada por la Paz. Ignacio Montes, médico colombiano, residente en Louisville, Kentucky. Liliana Montes, visitante. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos ustedes y también a aquellos que están con nosotros de manera virtual. Y me gustaría dar las gracias en particular a mi asistente. ¿Dónde estás? María Antonia Montes, sin la cual no hubiera podido hacer el evento de hoy. Y también agradecer al equipo de USIP que nos han apoyado. Para los tuiteros, les aviso que el hashtag para el evento de hoy es hashtag Colombia Peace Forum. Mientras estamos reunidos hoy en Washington, las delegaciones de la paz de las FARC y el gobierno colombiano acaban de cumplir 34 rondas de conversaciones en La Habana. Durante la última sesión, las partes se han centrado en caminos paralelos sobre las cuestiones de las víctimas y el tema del fin de conflicto. El progreso en la mesa ha sido constante y en los últimos meses una serie de acontecimientos son dignos de mencionar. Primero, una serie de medidas acordadas por las partes para reducir la intensidad del conflicto. En reconocimiento de los avances en la mesa y el éxito del alto de fuego unilateral declarado en diciembre de 2014 por las FARC, el 10 de marzo, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el ejército dejaría temporalmente de bombardear campamentos de las FARC. El 7 de marzo, las FARC y el gobierno colombiano anunciaron un acuerdo histórico para desminar las zonas que se han visto particularmente afectadas por las minas antipersonales. Durante la última ronda de conversaciones, las partes acordaron un proyecto de desminado que incluirá la participación de las FARC y el ejército en conjunto y que comenzará en determinadas regiones de Antioquia y Meta, dos de las zonas más afectadas por las minas. En febrero, las FARC anunciaron que dejaría de reclutar jóvenes menores de 17 años. Otros avances importantes en las últimas semanas incluyen el nombramiento por el secretario de Estado John Kerry de Bernie Aronson como enviado especial de los Estados Unidos para el proceso de paz. La presentación en febrero de un informe de la Comisión Histórica sobre el conflicto y sus víctimas. Reuniones en La Habana de la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto, que ha reunido cara a cara seis oficiales militares colombianos en servicio activo con el liderazgo militar de las FARC. Las visitas a la mesa de negociaciones de tres delegaciones de expertos en género, que incluye miembros de organizaciones de mujeres y organizaciones LGBTI por invitación de la Subcomisión de Género. El apoyo al proceso de paz en Colombia parece estar en aumento. Los últimos datos de la encuesta de Invamer Gallup indican que alrededor de 72% de los encuestados apoyan la decisión del gobierno de iniciar las negociaciones con las FARC.
Esto representa un aumento de 10% desde la última encuesta al principio de año y puede reflejar un esfuerzo cada vez mayor por el equipo del gobierno de promover el proceso dentro de Colombia, donde el escepticismo ha sido alto. Mientras continúan las conversaciones en La Habana, sin embargo, muchos están empezando a pensar en el futuro y en las implicaciones de un acuerdo de paz. Sergio Jaramillo, alto comisionado de paz del gobierno, ha hecho un llamamiento para la creación de paz territorial. Este concepto pretende implicar a las instituciones regionales, autoridades locales y diversas comunidades y sectores sociales en la transformación de un acuerdo de paz a la paz en las regiones. USIP se ha dedicado durante la última década a fortalecer y desarrollar capacidades de la sociedad civil para poder contribuir a la consolidación de la paz en las regiones. En este sentido, estamos apoyando proyectos y procesos cuyos participantes son aliados potenciales en el desarrollo de la paz territorial. Estos incluyen grupos como las Comisiones Ciudadanas por la Paz y Reconciliación, que han creado un modelo para un proceso multisectorial para encabezar los debates sobre la paz y reconciliación en 8 departamentos de la costa del Atlántico Norte y en Arauca, y el proceso está expandiéndose a Antioquia y Nariño también. Estamos apoyando un proceso dirigido por Planeta Paz para generar y sistematizar propuestas y agendas de construcción de paz elaboradas por organizaciones sociales populares de varias regiones del país en el contexto de la negociación política del conflicto armado con las FARC y la ONU y con un proceso eventual con el ELN y el EPL. Este trabajo de sistematización busca identificar lineamientos comunes en las agendas populares que contribuyan a construir los puentes entre la construcción de paz y la negociación. USIP ha participado en un consorcio de universidades y organizaciones sociales que están trabajando en un proyecto llamado El Día Después y ha facilitado una serie de diálogos interétnicos e intersectoriales en Popayán con planes de tener otros encuentros de este tipo en otras partes del país. Y hemos estado apoyando el fortalecimiento de capacidades de mujeres mediadoras en 11 departamentos de Colombia. El tema de la paz territorial deja mucho por definirse. ¿Quién lo va a dirigir y organizar? ¿Cómo puede la paz territorial desarrollarse de una forma transformadora que desafía las exclusiones históricas de grandes proporciones de la población colombiana? Afrocolombianos, indígenas, mujeres, jóvenes, campesinos. ¿Cómo va a construir sobre los esfuerzos y procesos existentes? ¿Cómo crear nuevas relaciones entre Bogotá y las regiones? Y por último, ¿cuál es el papel potencial de la comunidad internacional? La reunión de hoy sobre la paz territorial analizará algunas de estas preguntas y algunos de los retos y oportunidades que presenta el proceso de paz para las regiones. Y ahora volvamos a nuestros otros panelistas para abordar estas cuestiones. Comenzamos con Andrés Santa María Garrido, presidente de la Federación Nacional de Personeros, que hablará sobre el papel de los personeros en la construcción de la paz territorial. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes. En primer lugar, al Instituto y a Virginia por la invitación y la posibilidad de estar acá y ustedes por su presencia. Primero, soy personero de Cali. La pregunta inicial, ¿qué entendemos por personeros y personeras en Colombia? Personero es una institución local bajo los principios de París, similar a la figura del ombudsman o defensor del pueblo, cuya actividad y base fundamental se centra en defensa y promoción de derechos humanos. Pero fuera de eso, seguimos, por favor. Adicional a ello,
dentro de esa gran responsabilidad tiene unas muy particulares, como son posibilitar los mecanismos de acceso a la justicia, abrir posibilidades de participación de las ciudadanas y ciudadanas, y otro que es muy coyuntural y es su obligatoriedad y en el ejercicio de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado colombiano. Ustedes se encuentran específicamente en esta primera alguna de las funciones que tienen en relación al tema de human rights. Seguimos, por favor. Pero en total son más de 1,400 funciones que tienen las personerías de Colombia. En el tema puntual de víctimas, las personerías en el país son la puerta de entrada a la reparación. Son los personeros y personeras, en conjunto con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, quienes deben tomar las declaraciones. Pero la toma de las declaraciones es la puerta que va a posibilitar si el Estado colombiano repara a estas personas del conflicto armado. El 87% del total de toma de declaraciones de la población víctima del conflicto armado colombiano son tomadas por las personerías municipales. Van las personerías, en diferencia a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría, tienen una base geográfica total municipal. Las personerías en Colombia son 1,100. Es decir, cada uno de los municipios del país existe una institucionalidad llamada personería municipal. Continuamos, por favor. Solamente para dar alguna apreciación en datos concretos, nosotros a través de la Federación logramos identificar 100,000 acciones realizadas en la personería municipal en materia de derechos humanos. Y nuevamente retomo, 87% total de las tomas de declaraciones de víctimas del conflicto armado fueron recepcionadas por las personerías municipales del país. Pero no solamente se convierte en la puerta de entrada de las víctimas del conflicto colombiano para una eventual reparación, sino que se convierten en la entidad que le brinda el acompañamiento, el seguimiento y el monitoreo a las condiciones en que se encuentra la población víctima en las diferentes regiones del país. Adicionalmente, asume un papel de asistencia de Secretaría Técnica a las mesas de participación de víctimas. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras trae un espacio muy importante para las víctimas del conflicto armado, y es crear unas mesas donde están representadas las diferentes organizaciones de víctimas en los diferentes municipios del país. Y en esas mesas se van a analizar las debilidades en materia de atención y en materia de políticas públicas que realizan las entidades del orden municipal frente a los derechos de las víctimas del conflicto armado. Al ser la asistencia técnica, posibilita a que esas mesas de participación frente a las organizaciones de víctima se realicen, que las apreciaciones de la población víctima sean tenidas en cuenta o sean oídas por las propias autoridades locales, como son los alcaldes municipales. Seguimos, por favor. Ya les expliqué básicamente las tres. Seguimos, por favor. Del total de registro de víctimas en Colombia, vuelvo a insistir, 7 millones, poco del 80% fueron tomadas, vuelvo a insistir en este punto, las declaraciones por personerías municipales del país. Traje estos datos adicionales para que vieran un poco, comprendieran de dónde provienen la mayoría de víctimas del país. Y ustedes ven que la presencia de las víctimas verdaderamente está en las regiones, en los departamentos y en los diferentes municipios del país. Continuamos, por favor. Continuamos. Cuando se hace el proceso de materialización de la ley de víctimas, se hace un proceso dentro del Estado colombiano de mejorar las condiciones institucionales
desde la perspectiva del nivel nacional. Es decir, se hubo una mejoría de disposición de recursos de las instituciones del orden nacional como Procuraduría, Defensoría y, por supuesto, por parte del Gobierno Nacional a través de la Unidad de Víctimas. En el caso puntual de las personalidades municipales, el proceso de fortalecimiento no existió. A pesar de que se convertían en aliado estratégico a la mejoría y acompañamiento de las víctimas del conflicto armado colombiano. El budget o el presupuesto promedio de una personería municipal en el país es de $30,000 anuales. $30,000 anuales, donde dentro de esos recursos, en su gran mayoría, se dan solamente para el pago de los honorarios de los personeros y personeras. Recursos para la convocatoria a las mesas de participación, los recursos para enviar las declaraciones a la ciudad de Bogotá, nunca se apropiaron. Recursos para recibir a las víctimas en las oficinas de los personeros o personas de diferentes partes del país, no se dieron. Hoy tenemos un número de oficinas donde limitadas, sin sillas, sin espacios físicos, para recibir de una manera mucho más acordes. Hemos venido en un proceso de mejoría y en un proceso de sensibilizar tanto a las autoridades de nivel nacional del gobierno como a la comunidad internacional. En el proceso de la comunidad internacional, el proceso de mejoramiento y fortalecimiento institucional se dio desde Bogotá hacia las regiones y no desde las regiones hacia Bogotá. Como consecuencia de ello, solamente hasta hace aproximadamente 2 años, iniciamos de la mano en un primer periodo a través de Chemonix y el apoyo del gobierno de Estado de USAID, un fortalecimiento que empezaba por equipos, sistemas de información, para la posibilidad del que ese envío de declaraciones o que esa situación contraria a no recibir las víctimas en ciertas condiciones pudiera mejorar. Entonces empezamos desde los elementos más sencillos, como brindar computadores para la toma de líneas de las declaraciones, dar sillas para sentar las víctimas y paralelamente contribuir un poco más a mejorar las condiciones de la institucionalidad local. Uno de los elementos fundamentales, y es el por qué estamos y cuál ha sido el discurso que hemos venido previamente en muchos espacios, que si queremos mejorar y posibilitarnos en un país con disminución en materia de vulneraciones de derechos humanos, tenemos que mejorar nuestra estructura local. El conflicto, los escenarios de violencia, no suceden desde la capital, suceden desde las regiones, suceden desde los municipios. La presencia del conflicto armado y generadores de vulneraciones en el país, como ausencia de Estado, como vulneraciones a temas como salud, educación, debe posibilitar tener una institucionalidad local para la defensa y la promoción adecuada. Por eso, nosotros continuamente insistimos en el modelo de fortalecimiento local en materia de prevención y promoción como una contribución adicional a las personerías municipales del país. Se existe desde hace más de, desde la propia colonia, una existencia de más de 100 años, pero nunca han tenido verdaderamente un direccionamiento y nunca ha sido central ni de la política de cooperación de la comunidad internacional ni tampoco como un eje central de la política de promoción y derechos humanos dentro del Estado colombiano. Adicionalmente, consideramos en el escenario no solamente de un punto coyuntural y primordial como es la atención a víctimas, sino en un escenario verdadero de paz territorial y de posconflicto, unas consecuencias, y lo han vivido las experiencias de desmovilización en procesos de posconflictos con países de Centroamérica, es que hay una tendencia a aumentos de vulneraciones, violencia contra la mujer, violencia interfamiliar, abuso sexual contra menores. Lo vivimos con la desmovilización pasada de la UC. Eso debe llevar y generar una reflexión mucho más profunda
sobre las capacidades locales en materia de defensa y promoción de derechos humanos desde las regiones. Nosotros nos convertimos en el único escenario de presencia física en municipios con actores armados o sin actores armados. Hemos visto muy positivo la ruta y el enfoque que está dando el gobierno colombiano en el Plan Nacional de Desarrollo cuando habla de enfoque de paz territorial. Y el gobierno nacional expresa varios principios importantes frente a ahí. Principios de participativo, diferencia territorial, garantías de derechos y ajustes institucionales. Y esos principios, ¿cómo lo expresa a través del Plan de Desarrollo Nacional? Que se deben materializar a través de derechos humanos y cultura de paz, víctimas, participación ciudadana, justicia y procesos de movilización. Ahí nosotros nos encontramos. Ahí nosotros cumplimos un papel fundamental. El tema de víctimas, somos la primera puerta, somos la puerta, vuelvo a insistir en ello, de la reparación de las víctimas en todo su proceso, pero no solamente en ese primer escenario que posibilita la reparación. Es que las víctimas no mejoran sus condiciones de ciudadanos solamente con la reparación del Estado. Las víctimas vienen de un proceso de reincorporación porque a un nuevo modelo urbano de ciudad. La mayoría de las víctimas en el Estado colombiano son desplazados y vienen de modelos económicos rurales a modelos urbanos. Y modelos económicos rurales es diferente al urbano. Pasan de una economía de autoproducción a una economía donde todo hay que comprarlo, el agua, los alimentos. Y ahí debe jugar una figura en los ejercicios de control locales. Decirle al alcalde sus modelos económicos, sus políticas públicas son adecuadas para su población víctima. En mi ciudad, que la que yo provengo de Cali, asisten 158 mil víctimas del conflicto armado. Quiero poner un ejemplo puntual. Las mayorías de los homicidios en una ciudad con promedio de 2.000 homicidios anuales se cometen por menores de edad y jóvenes. Cuando analizamos más atrás qué pasa con la violencia juvenil, encontramos que muchos de sus padres o sus abuelos fueron víctimas del conflicto armado. La falta de una política pública verdaderamente reincorporación y modelo económico adecuado de una población de un sistema rural a un sistema urbano ha generado unos mayores niveles de pobreza y habilita y posibilita que las estructuras urbanas de violencia los adhieran. El tema de participación ciudadana, posibilitamos el ejercicio de transmitir las necesidades de los ciudadanos, de permitir los mecanismos que trae la Constitución colombiana en el ejercicio propio de las personalidades municipales. En el acceso a la justicia, interponemos recursos por la población. Tenemos la capacidad de, a través de los recursos de protección de derechos fundamentales, posibilitarles a los ciudadanos que a través de una decisión judicial se reconozca un derecho. En el proceso de movilización, pensando en un proceso, nosotros somos un ejercicio de monitoreo y de fuente de información. Cuando se implementó el sistema de alertas temprana, fomentado en un inicio por el gobierno de Estados Unidos a través de USAID, las principales fuentes de información de los sistemas de alertas temprana fueron los personeros y personeras municipales. Los personeros y las personeras municipales son dinamizadores a partir de un análisis contextual de la realidad de sus municipios. Son cercanos a la comunidad, conocen los actores de violencia de su comunidad y conocen la institucionalidad, lo cual permite tener identificado lo que sucede o lo que puede suceder en situaciones de vulneración de derechos humanos o en situaciones de infracciones al DIH. Partiendo de un elemento que yo creo que es fundamental, la situación de violencia en Colombia no es homogénea, es heterogénea, tiene diversidades, manifestaciones regionales. Las manifestaciones regionales, si en algún grado se determinan y tienen algunos determinadores, como puede ser la droga, hay unas diferencias regionales estructuradas dependiendo de la geografía. Y creo que ese aporte de análisis
propio que puede tener cada personero y personal de los municipios del país permiten tener mucho más acertado por qué se dan las vulneraciones o por qué se dan esas infracciones. Quiero simplemente reiterar, la conclusión principal era que ustedes conocieran el ejercicio que cumplen los personeros, que son invisibles frente a la comunidad internacional, que son invisibles frente a la coyuntura colombiana, y que cuando hablamos de un ejercicio de lo local y territorial, tiene que haber un escenario de defensa y derechos humanos desde lo local. Los personeros y personeras no van a mejorar las condiciones de la situación de derechos humanos, pero sí puede ser un elemento adicional que puede contribuir a la defensa, para el monitoreo. Con esto queremos invitar a una paz más estable, más verdadera en el proceso a largo plazo del Estado colombiano. Ratificamos nuestro compromiso de paz con el gobierno colombiano y con el presidente Santos. Avalamos el primer ejercicio histórico en el país de acercamiento entre el gobierno nacional y personerías. Ha sucedido solamente en este gobierno. Y reiteramos que nos encontramos en el plan de desarrollo. Y nos encontramos con los diferentes puntos que vimos. Pero no puede suceder que a futuro no se piense de lo territorial. Ejemplos como recibir las víctimas en el piso, como recibir no tener recursos para enviar declaraciones, ejemplos como no estar con unos computadores y una adecuación física y haber mejorado las condiciones bogotanas o el nivel central, pero no las locales. Es todavía lo contrario cuando se expresa paz territorial. Yo traía una presentación, pero yo me estoy dando cuenta que cuando yo manejo presentación ya hablo, es mejor hacerles la presentación, pero si quieres continuamos. Eran solamente algunas cifras y algunos datos adicionales. Yo les agradezco por este espacio. En todo caso, hemos traído algunos informes que podemos dar para los que estén interesados de algunos datos en inglés que mi colega, el doctor Camilo, los puede dar ahorita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. También le vamos a solicitar, si fuera posible, una copia del PowerPoint que podemos colgar en la página web del instituto. Gracias. Y ahora vamos a escuchar de Marino Córdoba, del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiana y de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados Afrodes. Marino. Doctora Virginia, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí esta tarde con ustedes compartiendo un poco las experiencias nuestras como movimiento afrocolombiano en el proceso de paz. Para empezar, quiero dejar claro esta afirmación. Los afrocolombianos le apostamos a la salida negociada del conflicto en Colombia, siendo uno de los más afectados, de los grupos más afectados en el país. Y eso es importante dejarlo así. Para tratar de ser un poquito organizado, he tratado de escribir algunas cosas que quiero compartir con ustedes, porque de lo contrario me vuelvo, se vuelve mi discurso muy largo. La reflexión que hoy quiero compartir con ustedes gira alrededor de una idea central. La construcción de una paz sostenible en Colombia dependerá en gran medida de la implementación de los acuerdos. Realmente, los acuerdos que realmente integren la perspectiva de las comunidades afrocolombianas que han sido víctimas del conflicto armado, lo cual ha profundizado la exclusión histórica que hemos padecido. Son muchas las razones que sustentan la validez de este planteamiento. Quisiera mencionar por ahora solo dos de ellas. La primera, una paz sostenible demanda de la reparación integral de las víctimas. Los afrocolombianos representamos al menos
el 30% de ese universo de víctimas. Segundo, la segunda razón tiene relación directa con la temática que ha propuesto este foro, construir paz desde las regiones. Las regiones habitadas mayoritariamente por afrocolombianos no solamente son las más afectadas por el conflicto, sino que seguirán siendo las más estratégicas para el desarrollo del país. Desafortunadamente, y eso lo he vuelto a constatar en las regiones recientemente con las comunidades, estas regiones siguen experimentando una alta intensidad del conflicto, aún mientras se desarrollan los diálogos en La Habana. El conocimiento y experiencia directa de nuestras comunidades en estas regiones prevén que la dinámica de la violencia que se dará en un posible escenario de posconflicto puede ser de igual o mayor intensidad. El reconocimiento del papel determinante que tiene la incorporación de una perspectiva afrocolombiana para la construcción de la paz, desafortunadamente no ha sido hasta ahora una realidad en el proceso de diálogos en La Habana. Esto, lo que precisamente ha llevado a un conjunto de organizaciones, esto es lo que conjuntamente ha llevado a un conjunto de organizaciones afrocolombianas de gran reconocimiento y amplio trabajo de base social, que hayamos decidido la conformación del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Antes de profundizar un poco en la idea que he comenzado a esbozar, quisiera rápidamente ofrecer un breve recuento de esta iniciativa y desde ahora invitarlos para que ustedes lo apoyen desde sus posibilidades institucionales y personales. Y desde ahora sabemos que el compromiso sistemático y solidario que han tenido con las comunidades afrocolombianas desde el mismo momento que la violencia comenzó a golpearnos ha sido importante. Los acuerdos logrados hasta ahora desde una perspectiva afrocolombiana, los acuerdos logrados en los tres puntos de la agenda, que son los que hasta ahora se han hecho público, en verdad ofrecen elementos relevantes para la construcción de la paz regional. Sin embargo, tanto el proceso que se ha llevado para construir estos acuerdos como el contenido de los mismos registran la carencia de una perspectiva sostenible a las realidades de las comunidades afrocolombianas. A pesar de esta valoración crítica que desarrollaré a continuación, las organizaciones y comunidades que conforman el CONPA, Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, mantienen un respaldo al proceso de paz y a los acuerdos logrados. Sin embargo, y específicamente de la perspectiva afrocolombiana, más aún mientras continúan los diálogos de paz, estamos convencidos sobre la convivencia que tiene el gobierno, conveniencia que tiene el gobierno y la FARC, que hagan un reconocimiento público sobre la necesidad de integrar la perspectiva afrocolombiana. Pero en definitiva, sabemos que la posibilidad de reconstruir, de restitución y protección de nuestros derechos en un escenario de posconflicto se van a jugar fundamentalmente los procesos institucionales y sociales a través de los cuales se implementen los acuerdos. Ahora bien, desde el punto de vista de la participación de nuestras comunidades, este proceso de diálogo ha sido a todas luces indiferente a las comunidades afrocolombianas. Esto es importante plantearlo porque hay que corregirlo. Si bien en alguna de las sesiones con las víctimas se dio la posibilidad de que algunos afrocolombianos estuvieran presentes, en ningún momento se propiciaron las condiciones para que los procesos colectivos de base que reúnen a miles de víctimas afrocolombianas pudieran acceder a presentar sus análisis y propuestas. Ya pasando al análisis de contenido de los tres acuerdos, habría que decir
que en términos generales estos carecen de un reconocimiento de la perspectiva afrocolombiana. La mención que se hace a nuestras comunidades y nuestros derechos, si bien son importantes, resultan demasiado generales y marginales, si se les compara con la magnitud de la afectación del conflicto sobre nuestras comunidades, así como los impactos que tendrán las diferentes propuestas que contienen los acuerdos para la construcción de la paz. A manera de ilustración, permítame referirme al acuerdo sobre reforma agraria, el cual sin duda conlleva profundas implicaciones para la construcción de la paz desde las regiones y por ende para nuestras comunidades. Es verdad que la concepción de reforma sobre el desarrollo y la participación de las comunidades no son completamente incompatibles con la concepción del desarrollo de nuestras comunidades, que nuestras comunidades hemos venido construyendo y ejerciendo históricamente. También saludamos que en puntos específicos como el de la actualización catastral se diga explícitamente que en ningún caso lo aquí acordado afectará los desarrollos adquiridos, los derechos adquiridos por las comunidades indígenas y afrodescendientes y demás comunidades rurales. Estos planteamientos, como ya indiqué, son importantes, pero demasiado generales y marginales. Son demasiados los silencios que tiene este acuerdo y que nos deja en una situación de alta vulnerabilidad. Asimismo, son demasiados los conflictos que pueden emerger de la implementación de estos acuerdos si no se hacen explícito un conjunto de reconocimientos y principios claves. Por ejemplo, ¿dónde está incluida nuestra concepción de territorio, la cual desde una perspectiva colectiva plantea otras formas de apropiación y uso? ¿Qué peligro que territorios que según esta reforma son baldíos deban pasar al fondo de tierras? Tengamos en cuenta que por fuera de los territorios sobre los cuales ya se ha reconocido la propiedad colectiva, hay muchas comunidades afrocolombianas que continúan en proceso de buscar el reconocimiento de propiedad sobre territorios que han habitado ancestralmente. ¿Por qué los consejos comunitarios no son ni siquiera mencionados como una de las autoridades que deben ser partícipes en todos los procesos que conlleva la implementación de la reforma agraria? Es necesario el reconocimiento contundente de nuestras autoridades sobre un área del Pacífico colombiano que supera las 6 millones de hectáreas, más de la mitad de la región. El énfasis de la reforma en zonas de reserva campesina pareciera ignorar esta realidad. El planteamiento de identificar zonas prioritarias, muchas de las cuales se cruzarán con nuestros territorios en virtud de los criterios que se plantean, sin hacer mención a la autoridad sobre ellas, los actores armados nos han limitado. También resulta un vacío que debe subsanarse. Aparte de la reforma agraria, en otros de los acuerdos alcanzados, específicamente el referido a la participación, se hace también necesario hacer una precisión de cara a la incorporación de una perspectiva afrocolombiana. Yo quisiera, a partir de este análisis rápido de los acuerdos alcanzados, mencionar por qué hemos decidido, y ha sido básicamente un trabajo que he emprendido desde mediados del año pasado, de hacer una convocatoria. Lo siento que estoy un poco jodido, afectado por la gripa. Hacer una convocatoria a los líderes más representativos del movimiento afrocolombiano, de las organizaciones más representativas, para que tratemos de abogar por unas propuestas nuestras desde el movimiento afrocolombiano que consideramos deben ser incorporados o deben ser tenidos en cuenta en la mesa de negociación de La Habana. En ese sentido, rápidamente quiero ilustrar aquí algunas cosas
que mientras viajaba ayer, logré organizar. Aquí hay un mapa que nos ubica un poco en Colombia y nos ubica también en la realidad de la población afrocolombiana. Y en ese mapa nos muestra que el censo del 2005 dice que los afrocolombianos somos 4.3 millones. Eso contrasta un poco con otra realidad, mucho antes, donde decía que los afrocolombianos éramos 11.6 millones. Y es una incógnita o una situación que ni yo mismo he podido entender qué pasó o qué ha pasado con esas dos cifras, que nos dejan un poco pensando, o el conflicto nos ha golpeado tan fuerte, o la población se ha ido, o la población se ha muerto, o el censo quedó mal hecho. Algo está pasando ahí que no está bien con nosotros. El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, entonces, es una propuesta del movimiento, del liderazgo, de las organizaciones más representativas del movimiento afrocolombiano. Como lo decía, que lo que busca básicamente es garantizar la participación política y que la voz del pueblo negro afrocolombiano, palenquero, raizal, y sus propuestas sean tenidas en cuenta en el proceso de paz. Hay mucho, y yo creo que ustedes son también testigos de lo que pasa en este momento en las negociaciones en La Habana. Hay un subcomité de género, por ejemplo. Se ha dicho o se tiene información que se va a hacer una audiencia para escuchar a los indígenas, pero sobre los afrocolombianos no se ha dicho nada. En ese sentido, estas organizaciones listadas aquí conformamos este Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Ahora, el objetivo fundamental o básico del Consejo será la construcción de propuestas colectivas, consensuadas dentro de los procesos organizativos. Y a partir de ahí, lo que buscamos es que esas propuestas sean presentadas en la mesa, pero también sean compartidas con nuestros aliados y a nivel internacional. Ahora, la legitimidad del COMPA se fundamenta en los acuerdos logrados entre los procesos organizativos. Uno de los principios que nosotros buscamos alcanzar aquí ser voceros de aquellos procesos con quien trabajamos. Internamente en el movimiento afrocolombiano tenemos muchas divergencias, tenemos muchas situaciones, y ese principio entonces es fundamental. Y al mismo tiempo buscamos la participación de otros sectores que no estén incluidos, pero que se identifiquen con el trabajo y propuestas que estamos adelantando. La estructura y gobernabilidad del Consejo tiene un equipo coordinador nacional, tiene un equipo técnico y tiene un equipo internacional, y estos tendrán apoyo en el trabajo local y regional con los líderes y lideresas que fortalecen las organizaciones miembros. Aquí hay algunas ideas, algunas líneas de acción que quiero rápidamente mencionar. Sobre el territorio, por ejemplo, una de las líneas de acción es, o nuestra propuesta es respecto de los títulos colectivos en el Pacífico y en la costa atlántica. Ya mencionaba que casi 6 millones de hectáreas hoy tituladas colectivamente a las comunidades afrocolombianas, pero aquí hay múltiples conflictos e intereses que afectan negativamente los territorios afrocolombianos. Aquí hay una alta presencia de cultivos ilícitos, el tráfico de cocaína en el Pacífico colombiano, hay concesiones a multinacionales,
con fines extractivos, minería energética, forestal, monocultivos, ganadería extensiva. Todo esto hace imposible la gobernabilidad o la convivencia de nuestras comunidades. Para el tema de víctimas, crisis humanitaria y reparación, nosotros hemos ido ya avanzando que nuestra apuesta debe ser una política pública eficiente y realista para la atención y reparación de la población afrocolombiana víctima del conflicto armado. La inclusión integral de la población en el registro único de víctimas, este es un gran problema que tenemos en el país. La verdad, justicia, reparación colectiva, garantías de no repetición y desmonte de las estructuras políticas, económicas y militares que han ocasionado esta crisis humanitaria en la población afrocolombiana y garantías de retorno con principios de voluntariedad y seguridad y dignidad. Aquí las afectaciones son de los más de 6 millones de víctimas de desplazamiento forzado, como lo decía al principio, 30% de esa población corresponde a población afrocolombiana. En comparación con el censo del 2005, eso indica que más de la mitad de nuestra población, más de la mitad de nuestra población hoy está siendo afectada por el conflicto. Es víctima, es desplazada, está en ese mundo de violaciones de derechos humanos. Y los territorios y poblaciones, organizaciones y líderes que siguen siendo amenazados por ejercer su trabajo, su liderazgo, por expresar sus propuestas. En el tema de la paz con justicia social, esa es una línea también que consideramos que debe haber una política pública para la atención y reparación de la población afrocolombiana, víctima, inclusión integral en el registro único. Creo que se me repitió esta parte. Sí, ya había mencionado esta parte. En el tema del fortalecimiento organizativo, autonomía, participación y gobernabilidad, aquí se requiere apoyo a la autonomía organizativa, asignación de recursos significativos para sus planes de no desarrollo, reglamentación del mecanismo de participación, de la consulta previa acorde con la normatividad internacional, reconocimiento y aporte del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano que facilite la construcción de una propuesta colectiva de paz y la suscripción especial para comunidades, para afrocolombianos. Aquí creo que muchos de ustedes son testigos de los problemas que inclusive tenemos hoy en el país. Tenemos dos personas mestizas representando a la población afrocolombiana. Este es insólito, pero solo ocurre en nuestro país. Entonces, las afectaciones aquí son organizaciones afrocolombianas, consejos comunitarios limitados en el libre ejercicio de la autonomía por un modelo económico que da licencia a empresas multinacionales sin consulta previa por narcotráfico, por guerrilla, paramilitares y minería ilegal. Líderes y comunidades limitados por el aumento de las amenazas, homicidios sistemáticos, aumento de la impunidad, desplazamiento forzado, desaparición forzada, explotación, discriminación de recursos naturales, abusos, esto es bien grave, abuso sexual y violencia contra las mujeres afro. Y el tema aquí es complicado porque mucho de esto queda en silencio. En la agenda de La Habana no se encuentran incluidos los derechos colectivos de los consejos comunitarios y organizaciones. Otra línea aquí es la de la identidad, identidad, racismo y enfoques diferenciales. Aquí nuestra apuesta es que deben haber acciones integrales contra el racismo, el sexismo y la discriminación racial. Consulta previa informada sobre planes y proyectos de desarrollo económico, políticas públicas real y efectiva para mejorar la calidad de vida de las comunidades en las regiones y las afectaciones ese racismo estructural, sexismo y etnocidio. Por último, hay unas recomendaciones que hemos venido tratando de fortalecer
y la cual me parece que es importante compartir con ustedes, y es elevar la visibilidad de la situación de las comunidades afrocolombianas en el conflicto, paz y transición al posconflicto y sus recomendaciones. Apoyar políticamente para que el COMPA, Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, tenga participación real en las negociaciones de La Habana. Integrar el COMPA en los diálogos sobre programación de fondos para atender el posconflicto, crédito y otros temas relacionados. Y garantizar medidas de seguridad y protección para los líderes y lideresas que construyan propuestas de paz desde sus territorios y comunidades. Yo termino con esto diciendo que una de las afectaciones más importante o grave que tenemos hoy es la cantidad de líderes y lideresas nuestros que tienen que andar moviéndose de un lado a otro para salvar su vida. Y lo más grave es la impunidad, porque no hay justicia en términos de esto. Y más allá de la impunidad, es un tema que no hay confianza con quién discutirlo, con quién presentarlo, y no hay tampoco una respuesta desde las instituciones. La Unidad Nacional de Protección no ha sido capaz de responder a esto. Y en vez de ofrecer mecanismo, día a día se va recortando las posibilidades de garantizar el derecho a la vida y el trabajo de estas comunidades, de estos líderes y lideresas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marino. Y si, por favor, nos puede dejar el PowerPoint, que sí. Podemos colgar también. Ahora vamos a escuchar de Diego Bautista, que es asesor para la paz territorial y arquitectura institucional para el posconflicto, largo nombre, de la Oficina del Alto Comisionado de Paz de la Presidencia en Colombia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Virginia. Primero que todo, agradecer al Instituto de Paz de los Estados Unidos por todo este esfuerzo ya largo y prolongado en contribuir a encontrar ideas para resolver el conflicto en Colombia. Y a ti, Ginny, por toda esa dedicación exhaustiva a lograr este tema, porque la construcción de paz va a requerir muchas, muchas, muchas ideas ante la enorme complejidad que va a implicar construir paz en Colombia. Una complejidad que a veces nos vuelve exigentes ante los desafíos que significa eso. Quiero empezar señalando ese punto porque hay unos mínimos que creo que va a lograr Colombia con la firma del fin del conflicto. Mínimos que tienen que ver, en primer lugar, con la erradicación de la violencia del escenario político en Colombia, lo cual no es menor en un país que ha tenido muchas víctimas producto de esta violencia. Otro mínimo que uno puede encontrar rápidamente con el tema del fin del conflicto es el tema del cese de los atentados a la infraestructura social, a la infraestructura económica, que tanto daño le hacen al desarrollo económico y a poblaciones cuya calidad de vida depende de toda esa infraestructura. Y en tercer lugar, a una ruptura que hay de la sociedad colombiana, hay una polarización que hay ocasionada por las distintas posturas que hay frente al conflicto. Una serie de estigmatizaciones por lo que se piensa, por incluso las posturas frente al conflicto. Yo creo que esos son mínimos que no son menores y que si se consiguen, al menos habrá valido la pena todo este proceso de negociaciones. Pero los desafíos de esa construcción van más allá. Y como se ha planteado desde el gobierno, hay la idea de aprovechar esta firma de este acuerdo para hacer un cambio y ponernos al día con muchas de las cosas y los pendientes que tenemos al interior de nuestra sociedad. Este proceso de paz ha sido un proceso de momentos. Lo que era hace dos años cuando se inició la fase de exploración es distinto a lo que sucedió hace un año y lo que es hoy, o lo que pasó hace tres meses es distinto a lo que está sucediendo hoy, y seguramente en tres meses espero que tengamos mejores noticias y va viendo uno cómo este proceso va cogiendo vigor. Y dentro de este proceso, digamos, como ha sido diseñado, saben ustedes muy bien que la arquitectura de ese proceso en La Habana, las limitaciones de agenda, las reglas del juego que han definido y que no se las inventaron estos negociadores por parte del gobierno, sino que recogen un poco todo el aprendizaje institucional de la sociedad colombiana que ha intentado
construir la paz por distintos medios durante muchas décadas atrás. Este proceso intenta recoger estos aprendizajes y por eso se ha establecido de esa manera, mostrando fortalezas, mostrando vigor, que nos permite ser optimistas frente a lo que va a pasar. Ahora estamos en un momento crítico, como lo ha dicho el equipo negociador, vienen temas difíciles, el tema de justicia, que tantos años, tiempo de cárcel frente a que tanta, los temas de la justicia transicional. Viene el tema del desarme, vienen temas difíciles para la mesa, pero lo que señalaba Ginny al comienzo, con la serie de instancias que se están creando para la discusión y las noticias que han venido dándose frente al proceso, nos permiten ser optimistas frente a la evolución de las conversaciones. ¿A cuánto estamos de la firma? Pues esa es la pregunta del millón. Yo creo que estamos a meses de la firma y esto nos permite, también aprovechar este momento de avance para pensar en esa etapa de alistamiento. Y el gobierno ha estado en esta fase de alistamiento y ha preparado un equipo, y al interior de todo el gobierno ya estamos pensando en cómo va a ser esa implementación de esos acuerdos y qué va a significar esto en términos de recursos, de esfuerzos, de acciones para la sociedad colombiana. Y para esa futura implementación, el alto consejero para la paz ha propuesto el tema de la paz territorial como uno de los fundamentos de esa implementación. Y de nuevo aquí, esta implementación y esa futura implementación y ese proceso de construcción de paz también se ha querido plantear recogiendo e incorporando aprendizajes institucionales que hemos tenido en otros procesos en Colombia y también alrededor del mundo, las experiencias internacionales que a través del Instituto y a través de otro tipo de cooperaciones hemos tenido acceso. Y cuando digo un aprendizaje, siempre se menciona los procesos exitosos como los que hubo del M-19, que recientemente cumplió 25 años ese proceso, o procesos de la corriente de renovación socialista, que tuvieron un relativo éxito en términos políticos. Hoy muchas de estas personas hacen parte de la escena política colombiana, son senadores, son representantes, algunos son alcaldes y gobernadores, otros hacen parte de la élite de la opinión periodística en Colombia y son personas importantes en nivel político. Pero lo que sucedió en las regiones donde esos procesos fueron exitosos nos indica que hay que ir un poco más allá de las concesiones en términos de curules políticas para un grupo que se desarma o en términos de algunos empleos que pueden brindar los empresarios o el gobierno para personas que dejan las armas, e ir mucho más allá, porque estos territorios 25 años después o 20 años después de haber pasado por un proceso relativamente exitoso, parecen tener los mismos problemas. Las brechas entre lo urbano y lo rural persisten, la ausencia de servicios públicos en muchas poblaciones persisten, los indicadores de pobreza, los niveles de calidad de vida parecen no haber mejorado y en algunos casos parecen haber empeorado en estos territorios. Y esa reflexión sobre esos procesos nos permite, como gobierno, empezar a definir este concepto de paz territorial que ha propuesto el alto comisionado. Si el objetivo de la paz, como es el objetivo de la paz de este proceso, es lograr asegurar el cumplimiento y garantía de los derechos de todos los colombianos en todos los rincones de la geografía nacional, y esa es la idea de lo que se pretende alcanzar en el fin último con este proceso, el cómo lograr esto es definitivamente importante y es lo que nos deja esta experiencia. Y lo que hemos visto y lo que ha propuesto este concepto de paz territorial es que la única forma de lograr una paz como se ha planteado, estable en el tiempo, estable y duradera, es a través de la transformación del territorio. Una transformación que involucre a la ciudadanía en la construcción de estos escenarios nuevos de paz, pero que también aborde el territorio como una unidad donde debe haber una transformación institucional y una transformación en términos de cultura, de paz y en una serie de puntos que me voy a referir más adelante. La paz territorial es eso, es el cumplimiento de derechos, asegurar el cumplimiento de los derechos, pero a través de un enfoque territorial que le permita involucrar a todos los territorios y a la ciudadanía en la construcción de este proceso. Por eso se ha planteado
este proceso de construcción como un proceso de construcción conjunta de paz. Y cuando lo hemos señalado como construcción conjunta es justamente eso. Esto no va a tratarse de una política pública diseñada por unos técnicos en Bogotá, ni por unos políticos pasando un proyecto de ley sobre la paz como ha sido la tradición. Esto requiere realmente una construcción, un proceso y un involucramiento de todos los estamentos de la sociedad en los territorios. El gobierno no va a ser capaz, ante las complejidades de la construcción de paz, de hacerlo solo. El gobierno va a necesitar el concurso del sector privado, de la academia, de la iglesia, de las organizaciones sociales especialmente, que hay que decir que vienen haciendo construcción de paz hace muchos años, en condiciones adversas incluso para esto. Y esta construcción conjunta tiene que serlo desde el territorio, entendiendo las heterogeneidades de nuestro territorio y de las poblaciones que viven en estos territorios que hoy Andrés y Marino mencionaban algunas de estas. Esto nos lleva a un primer planteamiento y elemento de la paz territorial, que es el ajuste a la institucionalidad. La arquitectura institucional nuestra, la vigente en este momento, no es una arquitectura funcional a la construcción de paz. Y no lo es porque no tiene una lectura desde el nivel central de estas divergencias territoriales, de estas diferencias que hay, y tiene un tratamiento homogéneo para abordar las problemáticas que pueda haber, por ejemplo, en el Bajo Audó, en Chocó, en el norte del Cauca, en el sur de Nariño, en el sur de Bolívar, que son problemáticas cada una con ciertas particularidades que no son leídas por las ofertas, por la forma en cómo se diseñan las políticas desde Bogotá. Y ahí habrá que hacer unos cambios importantes para que se pase de una planeación, presupuestación, asignación de recursos que es estrictamente sectorial a una que determina el territorio como una unidad. Hoy no lo es, ahí tendrá que haber unos cambios y eso es uno de los elementos de la paz territorial. Por su parte, a nivel institucional, muchos de ustedes aquí conocen, hay enormes debilidades para el cumplimiento y para hacer cumplir los derechos y para el cumplimiento, especialmente el futuro cumplimiento de los acuerdos, de lo que está establecido en los acuerdos en las zonas que han sido golpeadas de manera intensa por el conflicto. Ahí también hay una agenda importante. La ley, la implementación de la ley de víctimas ya nos deja unas enseñanzas en términos de recursos, en términos de capacidades para poder cumplir con esta ley a las velocidades que lo requiere esta población. En los temas de restitución de tierras también hay unos aprendizajes interesantes que habrá que abordar desde los territorios. Cuando uno visita los territorios en Colombia, alcaldes y gobernadores le dicen, bueno, ustedes diseñaron esta ley de víctimas y nosotros somos los que la estamos ejecutando con una serie enorme de problemas. Y ahora van a firmar unos puntos de acuerdo en La Habana que aún son mucho más ambiciosos y nosotros somos los que vamos a tener que ejecutarla sin las mínimas capacidades, no solamente de recursos, sino de modelos de gestión y otro tipo de asuntos. Esa es una cuestión también que tiene que abordarse en este proceso de construcción de paz. Y la articulación también del nivel territorial con el nivel central de la administración pública, que es también homogénea. Tenemos departamentos con una institucionalidad elevada como Antioquia, como Santander, como Cundinamarca, al lado de departamentos como Arauca, como Caquetá, como Putumayo, que tienen niveles de institucionalidad inferiores, pero que en términos de competencias, de recursos, de niveles de descentralización, pareciera que fueran iguales. Entonces, ahí, digamos, a la hora de enfrentar la construcción de paz, habrá que hacer pequeñas cirugías y pequeñas orientaciones de lo que es la institucionalidad vigente en el Estado colombiano. El ajuste institucional también tendrá que tener una variante inmediata, y es la de definir la institucionalidad para la implementación de los acuerdos que se firmarán en La Habana. ¿Qué tipo de institucionalidad será? Aprendiendo un poco de lo que existe hoy. Hoy hay una política de consolidación que ustedes conocen, una institucionalidad de la consolidación en los territorios. Ahí están las acciones que está haciendo la unidad de víctimas, la Agencia Colombiana para la Reintegración, y hay una serie de entidades que están haciendo presencia regional para el tema en el escenario de conflicto. Habrá que definir cuáles son las instituciones en el posconflicto o en la construcción de paz.
Y esto pasa también por la definición de instrumentos, de mecanismos de coordinación entre los distintos niveles que permitan y que faciliten esa construcción de paz. La institucionalidad también tendrá que aprender a entenderse con las organizaciones sociales, puesto que la participación, y ya avanzo con este punto, la participación es uno de los elementos fundamentales dentro de lo que se está contemplando en la construcción de paz en el marco de la paz territorial. Hoy hay unos sistemas de participación, unos mecanismos y unos instrumentos, pero es una participación que requiere ser distinta en un escenario como el que plantean los desafíos del posconflicto. La participación es un elemento esencial en los acuerdos. Si ustedes revisan los acuerdos, hay unas instancias explícitas de participación, unas asambleas comunitarias, unos planes de desarrollo con enfoque territorial que requieren ser participativos, unas instancias de convivencia, y hay uno por uno, explícito en los textos, una serie de elementos de participación que habrá que implementar en esta fase de cumplimiento de los acuerdos. Pero la participación es un principio también que es transversal a todo lo que se quiere hacer. Entonces, por un lado, habrá un ajuste institucional que tendrá que ser construido también entre todos, y por el otro lado, unos modelos de participación que lleven a la apropiación de los ciudadanos de estas problemáticas y a que sea un actor más activo que pasivo. Es una participación que debería ser distinta a la que existe hoy, una participación incidente en la medida en que puede ser capaz de permear los recursos públicos en los municipios, los ejercicios de planeación, los ejercicios del diseño de políticas. Hoy encuentra uno en el país distintos ejercicios interesantes en materia de participación, pero que no inciden al nivel que deberían incidir sobre las decisiones públicas. Hay unos ejercicios interesantes en los Montes de María, en el Cauca, de las poblaciones afrocolombianas. Hay unos ejercicios propiciados por los gobiernos, en el caso del Cauca algunos, en el caso de Nariño otros. Hay interesantes trabajos de construcción de paz que vienen haciéndose desde los programas de paz. Y hay muchos esquemas de participación, pero que tienen todavía un largo camino por recorrer a la hora de incidir determinantemente en el diseño de las políticas públicas, y ese será otro de los retos de la participación, al igual que lo será el superar esa fase reivindicativa de las organizaciones sociales para pasar a una fase donde también se vinculen a las rutas de soluciones y, en general, una serie de mecanismos que tendrán que hacer de esta participación un elemento muy importante a la hora de construir paz. Esa democracia representativa que existe en Colombia tiene que convivir con un movimiento desafiante en términos civiles y positivos de una participación. Es necesario, y creo que a esta altura está contemplado en los acuerdos y será otra de las agendas importantes dentro de la construcción de paz. Y hay un tercer punto, un tercer elemento dentro de la construcción de paz en el marco de la paz territorial, que es un intangible, pero que cuando hemos visitado muchas regiones, y el año pasado estuvimos visitando muchas, dialogando con las organizaciones sociales, con los alcaldes, gobernadores en estos territorios donde probablemente se hará con mayor énfasis la implementación, y es este intangible de la desconfianza. Aquí, en Colombia, casi en toda la geografía nacional, incluso en zonas donde el conflicto tuvo niveles menores de intensidad, hay una ruptura del tejido social, mucho más desde luego en los lugares donde pasó el conflicto. Las organizaciones frente a los gobiernos locales con una desconfianza enorme, los gobiernos locales con el gobierno nacional, la misma ciudadanía, las organizaciones mismas entre ellas, incluso, como algo trató de mencionar Marino, al interior de las mismas organizaciones hay unas divisiones, hay unas fracturas. Y esa es una tarea no menor dentro de la construcción de paz, porque agendas de desarrollo podemos diseñar, planes creo que nos hemos acostumbrado y hemos aprendido bastante a hacer, pero hacer que sucedan pasa también por hacer que esas fricciones que ocasionan la desconfianza sean menores. Y ese es otro de los elementos que tendremos que trabajar. Por eso el gobierno ha empezado a plantear que, así como se ha hecho un diálogo en La Habana y seguramente todos esperamos suceda un diálogo con el ELN,
debería también suceder a la hora de la implementación y la construcción de paz un diálogo y unos pactos territoriales para esa construcción de paz, que analicen el impacto de los acuerdos en esos territorios, porque será diferente, que determinen y definan las conflictividades que van a emerger de la implementación de estos acuerdos y que promuevan un trámite de las conflictividades mucho más positivo y mucho más constructivo que el que se viene dando ahora. Esa es otra de las tareas importantes dentro de la construcción de paz desde la perspectiva de paz territorial. Un ajuste institucional que reconozca las diversidades del territorio, unos modelos de participación y unos esquemas de participación que realmente vinculen al ciudadano como apropiado y con un factor incidente sobre las decisiones públicas y una construcción de confianza que quizás sea lo más difícil de lo que viene en la construcción de la paz y que lo vemos hoy frente a las distintas miradas que hay sobre el proceso. Un escepticismo, un pesimismo en algunos territorios y una serie de preocupaciones sobre lo que va a suceder. Hay que decir que sobre esto nosotros como gobierno tenemos mucho que mejorar a la hora de la pedagogía sobre lo que va a implicar esto, sobre lo que significa la paz para Colombia aún en las zonas urbanas, pero hay una lectura que nos preocupa mucho sobre lo que está sucediendo y sobre esa desconfianza como un obstáculo para poder ir mucho más rápido con las agendas de paz que se tienen que construir a la hora de la implementación. Dicho esto, tampoco somos ingenuos. 16, o sea, más o menos en 10 meses, 9 meses, van a posesionarse nuevos alcaldes y nuevos gobernadores en Colombia por un periodo de 4 años. Quizás sean los primeros gobernadores y alcaldes que van a afrontar todo este desafío del posconflicto. Y entre muchos de los desafíos hay como 3 que claramente se pueden visibilizar. El primero, que tiene que ver con toda la implementación de estos acuerdos y con los temas que son inherentes al posconflicto, que aquí los han mencionado algunos, tienen que ver con las víctimas, que tienen que ver con la restitución de tierras, que tienen que ver con la reincorporación a la vida económica y civil de los excombatientes y que tiene que ver con las apuestas en desarrollo rural para zonas que tienen bajos niveles de capacidad y de institucionalidad. Esos son los desafíos que van a tener que enfrentar estos mandatarios y, en general, estos territorios cuando se posicionen el 1 de enero del 2016. Pero también hay otra serie de desafíos que tendrán, que son los de siempre, los tradicionales, los que obedecen a la enorme deuda social que tiene el Estado colombiano en algunas regiones y con algunas poblaciones en Colombia, los que tienen que ver con el acceso a los servicios públicos en regiones distintas a las cabeceras municipales, que nosotros llamamos los corregimientos, en las vías terciarias para que sea sostenible su existencia social y su vida económica, lugares donde no hay agua, donde la salud pública no es un derecho y lugares donde hay esta enorme ausencia del Estado, estará dentro de la agenda del cumplimiento, aparte de lo que implicará ejecutar los acuerdos del posconflicto. Y un tercer grupo de problemas, no menor, algunos ya existen, pero seguramente van a aflorar mucho más cuando las armas salgan del escenario político, son los que tienen que ver con esas conflictividades que ya estamos viendo en nuestro territorio, entre la minería y el medio ambiente, entre el medio ambiente y la agricultura, y toda esta serie de conflictos que emergen incluso por visiones distintas del desarrollo, entre la gran industria frente a la economía campesina y los pequeños productores, entre poblaciones afrocolombianos con indígenas por el territorio, y todo lo que va a implicar el uso del territorio va a ser fuente de grandes conflictividades. Entonces, esto es para decir que los desafíos son enormes y por eso que no se van a resolver de la noche a la mañana, que van a requerir no solamente un plan de desarrollo de 4 años, sino una agenda más larga, y por eso es que esto lo tenemos que construir entre todos. Por eso la paz territorial está haciendo este llamado a hacerlo desde el territorio, a analizar estas problemáticas del territorio y a poder construir estas agendas conjuntas que estén a la altura de todos estos desafíos. Adicionalmente, hay unos temas que tengo que mencionar y que son estructurales, que tienen que ver con temas estructurales que afectan el territorio, pero que a veces no dependen del territorio.
En primer lugar, la seguridad. No va a ser posible plantearse una agenda de construcción de paz sin seguridad. La seguridad es un requisito para adelantar cualquier agenda de construcción de paz. Un mecanismo, una instancia de participación no es lo mismo, no es ni legítima, ni va a tener impacto si no se hace con la gente participando en unos esquemas de seguridad. Una seguridad para los líderes sociales, que está contemplada en los acuerdos, una seguridad también para los políticos, para las personas que hacen política, y una seguridad en el sector rural, que va a ser uno de los desafíos más importantes, de los cuales el gobierno ya ha venido tomando agenda y está en esta fase de alistamiento pensando en cómo va a ser. Todos los llamados pues están sobre la mesa. Cuando se hace referencia a Centroamérica y cuando se miran todos los procesos en contextos internacionales, ese incremento de la inseguridad que le sigue los acuerdos, no sé si tiene que ser así necesariamente, o si estamos en un nivel de aprendizaje institucional y de inteligencia que nos da la historia para tratar de corregir este tipo de cosas que ya son previsibles en todos los procesos que han existido a través de la historia. Entonces, la seguridad es un elemento importante. La paz, como ha dicho el presidente, tiene que traer más seguridad. No puede ser que la paz traiga menos seguridad. La paz tiene que traer más seguridad y la seguridad es necesaria para esa construcción de paz. Por otro lado, el tema de justicia es otro tema importante. Si estamos hablando del cumplimiento y la garantía de derechos para todos los colombianos, la justicia tiene que mejorarse. Hoy, por cierto, que está en la palestra pública por lo que viene sucediendo en la coyuntura, pero en general el sistema judicial tiene que mejorar en su acceso, tiene que mejorar en su agilidad, tiene que mejorar en la garantía de estos derechos, que además buena parte de ellos se van a reafirmar con el cumplimiento, de los acuerdos que están planteados en La Habana. El otro punto son las dinámicas económicas. Para que esa paz sea sostenible, se requiere no solamente un esfuerzo de emergencia en los primeros meses del posconflicto y de la implementación, sino que realmente se incorporen soluciones sostenibles, y esto pasa por generar dinámicas económicas en los territorios que hagan sostenible esa paz, que puedan llevar más tarde que temprano a un mejor éxito de la reinserción de los excombatientes, de la reconciliación que debe suceder en el territorio. Las dinámicas económicas también son fuente de conflictos frente a las vocaciones de los territorios, y ahí habrá que tener unas discusiones en el territorio sobre cuáles son esas apuestas en materia económica. Y finalmente, un punto no menor, podría ser de mediano o de largo plazo, es el tema del clientelismo en Colombia y de las relaciones políticas que permean los circuitos bajo los cuales se determinan las relaciones políticas en Colombia hoy, y que es uno de los temores que tenemos frente a las inversiones que va a haber para el posconflicto y en general frente a lo que es la vida política hoy en Colombia. Entendemos que no se tratará solamente de hacer una reforma política territorial. Entendemos que no será suficiente con lo que contemplan los acuerdos en materia de estatuto para la oposición y otra serie de instrumentos que contempla el punto 2 de los acuerdos, sino que la participación, como la mencionaba antes, va a ser determinante en lo que pueda ser el cambio, y ahí hay una agenda por qué definir. Ejemplos hoy hay muchos en Colombia sobre cómo hacer política y relacionarse políticamente frente a las comunidades, que no pase por el circuito del clientelismo ni del intercambio de favores, por lo menos en los niveles en que se da en ciertas regiones de Colombia. Y esa es otra agenda que tendrá que afrontar la fase de posconflicto: seguridad, justicia, dinámicas económicas para el territorio, pero también un cambio en las costumbres políticas que nos lleve a que estas inversiones tengan mayores impactos y realmente contribuyan al logro de la paz. En este momento, como decía al comienzo, estamos a meses de la firma de los acuerdos. La palabra meses me gusta porque es ambigua. Podemos estar a 6 meses o podemos estar a 18 meses. Pero sí hemos visto por lo que todos los sucesos recientes que listaba hace un momento Ginny, que estamos más cerca que lejos de alcanzar estos acuerdos, aunque el momento es muy crítico. Estamos en la fase de alistamiento, como decía, empezando a diseñar todo lo que se contempla ahí, desde
la nueva política de catastro hasta el nuevo programa de sustitución de cultivos ilícitos. Como hemos dicho, el espíritu de esto es que sea participativo, no vamos a aterrizar en los territorios con unas fórmulas preconcebidas. Se está empezando un diálogo sobre estos diseños con organizaciones sociales, con autoridades locales, para ir enriqueciendo esto. Esa restricción que nos dan los acuerdos, que no podemos implementar hasta que no se firme, también es una oportunidad para ir diseñando esto. El día cero, cuando se dé el banderazo de la implementación, tendremos que tener listos todo lo que está contemplado en esos puntos, pero también preparados los territorios para lo que se viene en materia de construcción de paz. En los primeros 12 meses, como es una enseñanza de los conflictos a nivel internacional, habrá un plan de respuesta rápida en el cual ya venimos trabajando como un referente de lo que ha sucedido en otros países donde el primer año determina el éxito o el fracaso de un proceso de paz. Entonces, estamos en esa fase de alistamiento, estamos yendo a las regiones, hablando con autoridades, hablando con organizaciones sociales, incorporando muchos de los aprendizajes de organizaciones de víctimas, de mujeres, que han venido, como decía antes, haciendo ejercicios de construcción de paz y que tienen mucho para compartir de unas regiones a otras y de enriquecer los modelos con los cuales se va a diseñar la construcción de paz. Son desafíos enormes, como los acaban de oír, monumentales. Creemos, somos optimistas si logramos hacer algo que es muy difícil, y es la convocatoria de los distintos estamentos de la sociedad a este proceso de construcción de paz. Pero si hemos sido capaces de sobrevivir a situaciones de barbarie como las que se han dado en Colombia, yo creo que también podemos ser capaces de construir de alguna manera estos escenarios que hagan viable la paz en Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Creo que vamos a abrir preguntas y discusión. Estamos ya en las 4:30, que es la hora previsto para cerrar la sesión. Así que si ustedes necesitan salir, pueden hacerlo con tranquilidad ahora. Y los que quieren quedarse para discutir un poco más, favor de mantener tu lugar. Quisiera comentar primero y agradecer a los panelistas por sus presentaciones. Yo creo que han dejado constancia de la gran voluntad de la paz desde muy variados sectores del gobierno y de la sociedad colombiana. Y yo creo que nos han señalado algunos de los desafíos desde cada lugar, ¿no? Desde la institucionalidad primero, ¿no? Los personeros y las dificultades que ellos tienen un mandato para contribuir, tienen las ganas, la voluntad de contribuir, pero falta recursos, falta sillas inclusive para las víctimas cuando atienden a las víctimas. Desde Marino hemos escuchado de la disposición de las comunidades afrocolombianas de participar, la falta de la incorporación de ellos en la mesa, en los procesos de paz hasta ahora, el proceso de paz hasta ahora, y la falta de incorporación o consideración de sus perspectivas desde las regiones, con la falta de reconocimiento, por ejemplo, de los consejos comunitarios, entre otras cosas. Y de Diego hemos escuchado un mensaje muy esperanzador, ¿no? De que es un proceso que busca una transformación, ¿no? Para, como una garantía de no repetición, ¿no? Que hay que hacer ciertos cambios muy profundos a la sociedad colombiana, desde la parte política hasta lo económico, y de una transformación de actitudes, de cultura también para la paz. Y él nos ha hablado de la necesidad de una nueva institucionalidad, de nuevos modelos de participación, de la construcción de confianza. Y yo puedo constatar, ¿no?, de esa falta de confianza dentro de los sectores sociales, tanto como entre sectores no gubernamentales y el gobierno, que eso siempre es un gran desafío cuando va terminando un conflicto y hay una transformación hacia la paz. Yo creo que esas actitudes de desconfianza son tal vez lo más difícil de enfrentar. Bueno, con eso algunas síntesis de las presentaciones hasta ahora, pero quiero abrir a preguntas, así que si ustedes
tienen preguntas concretas, si pueden identificarse y con la institución. Sí. Hola. Buenas tardes. Alfredo Rodríguez, trabajo Banco Interamericano de Desarrollo, pero estoy aquí por un interés personal. Está bien, está bien. Bienvenido. Muchas gracias. Muy interesante. Muchísimas gracias en la exposición. Quería hacer como un comentario y pregunta, y a los tres panelistas la pregunta. Y la nota de introducción a la pregunta... Buena pregunta. Vamos a recoger algunas preguntas y después dejar, como estamos un poco corto de tiempo. Sí. Propia historia y ser, como dijo el compañero, ¿verdad?, Córdoba, voceros de sus propias propuestas. Entonces yo quisiera dejarles la pregunta de, ya que expresaron esa magnífica voluntad política, por lo que además les felicito, si pudieran al menos compartirnos ahora una o dos acciones de cómo, ¿no?, del how, ustedes pueden hacer eso ahora. Fortalecer esa inclusión. Gracias. Gracias. ¿Otras preguntas o comentarios? Sí. Hola, soy Adam Isaacson de WOLA. Y una pregunta rápida sobre recursos. Si uno piensa en todos esos compromisos, la inclusión, el registro de tantas víctimas y en los acuerdos, catástrofe, programas de riego, de seguridad alimentaria, los pactos de erradicación voluntaria, hagamos un cálculo de servilleta y pensamos que vamos a gastar, vamos todos, donantes y Estado, a gastar alrededor de $1,000 anuales por campesino por 10 años. Si hay 15 millones de campesinos, estamos hablando
de 150 mil millones de dólares para implementar un acuerdo de paz. Eso para Colombia sería una reducción de recursos parecido a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, o después del 11 de septiembre, tal vez. Y tal vez esa es una pregunta más para planeación o Hacienda, pero me interesaría saber si realmente estén listos para hacer un compromiso de ese tamaño. Gracias. Sí. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Carolina Gómez. Soy del National Democratic Institute, también estudiante de posgrado de la Universidad George Washington. Y mi pregunta es con respecto a los últimos puntos que el señor Diego Bautista marcaba con respecto a la importancia de la dinámica económica y también las costumbres políticas con referencia al clientelismo y demás. Por hace ya la duración de las negociaciones en La Habana, no se escucha mucho, casi en absoluto, de iniciativas del sector privado, de cómo, cuál va a ser la contribución del sector privado para la construcción y la implementación de los diálogos de paz, de una paz en Colombia. Últimamente apenas se ha empezado a escuchar un poco sobre las iniciativas de parte de la academia para hacer la contribución en la construcción de paz en Colombia. Y me refiero al consorcio, si no estoy mal, que la Universidad de los Andes junto con la Javeriana y demás han empezado apenas a formar para trabajar de nuevo para la construcción de la paz. Y es más, hasta creo que en España se ha empezado a hablar de una iniciativa educativa para gente desmovilizada, pero no se escucha nada del sector privado. Me pregunto cuándo se va a empezar a fomentar esta conversación que es muy necesitada de parte del sector privado. O sea, ¿qué hace el gobierno para fomentar esto y cuándo? Gracias. Bueno, tal vez no más. Esta pregunta es un poco más para Virginia. Y ese, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que tú ves del Plan Colombia, que de ser un plan de paz se transformó en un plan más militar? ¿Y cómo ahora la nueva cooperación de Estados Unidos se está dirigiendo hacia el proceso de paz? Bueno, yo creo que con eso ya tenemos suficiente. Gracias por las preguntas. A lo mejor no vamos a alcanzar a contestar a todas, así que les invito a seguir la conversación fuera cuando terminamos. No sé si alguno de los panelistas quiere agarrar algunas de las preguntas presentadas. Yo puedo, haciendo un esfuerzo aquí, tremendo con mi voz y con mi estado de salud. Yo quisiera mencionar, y tomando un poco la pregunta de la señora, perdón, ¿su nombre? Fabiola. Que me parece que es un poco en la dirección de lo que nosotros hemos venido planteando en el país. Yo asisto a las reuniones del Consejo Nacional de Paz que preside el presidente, y en la instalación del Consejo Nacional de Paz, el presidente dijo, queremos que los miembros del Consejo Nacional de Paz nos ayuden a hacer una pedagogía de los acuerdos de paz, lo cual me parece muy importante. Y debo manifestar también que estando aquí en Washington, el año pasado, o para las elecciones presidenciales, donde teníamos el temor de que la propuesta de avanzar con los diálogos de paz iba a fracasar si ganaba el candidato del presidente Uribe, me desplacé directamente a Colombia a hacer mi aporte con los miembros de mi comunidad para que apoyáramos, no tanto al presidente, pero era el que tenía la única propuesta de avanzar con los diálogos de paz. Y en ese sentido nos metimos en la campaña de reelección.
Desde ahí surge o nace, digamos, el compromiso nuestro. Pero cuando el presidente lo plantea así, que también me parece que es importante, pienso que desde el gobierno se está dejando, y puede ser por una lógica del diálogo, una táctica de negociación o lo que consideren, un factor muy importante, y es el de la sociedad civil organizada, para que pueda contribuir a, digamos, al proceso de paz, no solamente digamos, en una pedagogía de los acuerdos de paz, sino en la construcción de esas propuestas de paz que luego el pueblo va a refrendar. Hay dos cosas que quiero mencionar aquí que son muy importantes. Nosotros hemos considerado que desde la abolición de la esclavitud, con la ley de abolición de la esclavitud, se indemnizaron en Colombia a los esclavizadores, y los esclavos siguieron siendo esclavos, nuestros mayores. Es decir, hubo un beneficio económico y político para aquellos que nos mantuvieron a nuestros mayores bajo el yugo de la esclavitud. Cuando uno viene de esa época a nuestros tiempos y llega a los años 90 con la nueva Asamblea Nacional Constituyente, los afrocolombianos dimos en Colombia un aporte importante de movilización y búsqueda de que nuestras propuestas fueran traídas al seno de la Asamblea Nacional Constituyente por nuestros miembros. Y ahí no tuvimos un representante. En la Asamblea Nacional Constituyente, que definió la Constitución del 91, no tuvimos un vocero afro. Nosotros logramos que la Ley 70, que salió del artículo transitorio 55, quedara ese artículo transitorio 55 con una alianza que se hicieron con los indígenas. Hay un hermano indígena que hoy está detenido, está preso en Colombia, por cualquiera sea la razón, pero en ese entonces jugó un papel muy, muy importante. Francisco Rojas Birri fue el que tomó la vocería del movimiento afrocolombiano y propuso al interior de la Asamblea, cuando ya esta estaba casi finalizando, que se quedara ese artículo transitorio 55, que luego fue promulgado como Ley 70 y reconoce los derechos de la población afrocolombiana. Esos dos momentos, no es que solamente ha perdido la población afrocolombiana, ha perdido el país cuando deja por fuera un sector importante de su población que no se le facilita los medios para que pueda hacer sus aportes a la construcción de la nación. Es una pérdida para el país, no es una pérdida únicamente para el pueblo afro. Esos hechos son importantes para mencionar. Hoy estamos en un tercer momento, así lo he definido yo. Si en los acuerdos de La Habana no quedan plasmadas propuestas del movimiento afrocolombiano, de cómo nosotros vemos el país, de cómo nosotros vemos la paz, el tema del post-conflicto, pero nuestra propia realidad, si eso no queda plasmado ahí, que seguramente esos acuerdos van a definir la ruta del país, los afrocolombianos vamos a seguir mendigando, vamos a seguir siendo excluidos, vamos a seguir sufriendo por la, digamos, discriminación institucional. Porque si ustedes comparan dónde vivimos históricamente en el país y el desarrollo que ha tenido esta población o sus comunidades, todos los indicadores apuntan de que ahí están todos los índices de pobreza, todos los índices que afectan a una población. Entonces, yo le he manifestado en las reuniones del Consejo Nacional de Paz que hacer una pedagogía de paz es importante, pero ¿cómo yo voy a hablar de unos acuerdos de paz con mi comunidad si mis propuestas no están ahí? Es decir, y hay unas situaciones que son complicadas, no voy a decir que son riesgosas, pero muy complicadas para entender. Las zonas de reservas campesinas, por ejemplo, ¿dónde se van a ubicar? Esas zonas de reservas campesinas seguramente se van a dar muchas en el Pacífico colombiano. Ahí todavía hay una discusión sobre adjudicación de tierras en titulación colectiva para comunidades negras. Eso no está claro. Por eso, desde Washington y desde Colombia, he venido trabajando desde el año pasado
para que los afrocolombianos nos encontremos en un espacio que hoy se llama Consejo Nacional de Paz. Esta ha sido mi iniciativa y hoy ya está constituido y estamos avanzando. Y buscamos llegar a La Habana no para obstaculizar o impedir los avances del proceso de paz, porque abogamos que se logren, pero sí que hayan propuestas. Y nos preguntamos hoy cómo es posible que el gobierno permita que en La Habana haya un subcomité de género y no haya un subcomité de grupos étnicos para discutir su asunto, afrocolombianos e indígenas. Uh-huh. Esa es una exclusión más que se viene dando. Y nos parece que es preocupante esa situación. En ese sentido, creo que hay muchas cosas, pero nosotros estamos en la disponibilidad y queremos avanzar en diálogos con el gobierno, en diálogo inclusive con la misma guerrilla, porque hay muchos temas que tenemos que discutir con la guerrilla. Fíjense hoy, y termino con esto, en el tema, en el supuesto, y esperamos que así sea, desmovilización de los grupos de la guerrilla. Si uno mira, no los comandantes, pero ustedes miran los soldados o los guerrilleros rasos, en la zona del Pacífico colombiano son negros. Esta gente cuando se desmovilice, ¿a dónde va a volver? A esas comunidades. Y va a haber entonces un encuentro entre victimarios y víctimas, que va a generar un conflicto mayor en nuestras comunidades. Eso, ¿quién lo va a resolver? La capacidad de liderazgo de nuestras comunidades, de nuestros líderes en terreno para poder dar salida a temas como ese. Solo mencionando un solo tema, que es ese, tema de convivencia. Ahí he dicho a doctora Virginia que nosotros vamos a necesitar, inclusive cómo nuestros líderes y lideresas pueden recibir una especie de curso de formación en resolución de conflictos, para que tengan la habilidad de poder lidiar con estas situaciones y darle salida. Porque cuando el Estado llegue a dar salida a esto, ya ahí se acabó todo. Es una situación compleja. Yo quería como mencionar ese tema. Y el último tema ahí es lo que mencionaba sobre el tema de la convocatoria a los sectores privados. En Colombia, el conflicto tomó fuerza en las zonas rurales gracias al aporte de los sectores empresariales, a grupos paramilitares, por ejemplo, en la zona del Pacífico colombiano. Ahí tenemos esa experiencia. Ahí todavía, en el Chocó, en el municipio de Río Sucio, después de 1996, 20 de diciembre, cuando se dio una incursión paramilitar apoyado con el ejército, la brigada 17, al mando del general Rito Alejo del Río, salió la población afrocolombiana de esa zona. Y ahí quedó una empresa que se llama Maderas del Darién. Todavía está ahí y estuvo ahí durante todo el tiempo que las comunidades estuvieron desplazadas. Esa empresa no salió de la zona, haciendo uso de los recursos forestales, recursos naturales, con protección del mismo Estado ahí, ¿cierto? Y las comunidades desplazadas. Es importante que el sector empresarial privado en Colombia diga cuál es su papel en términos de todo esto. Y lo que decía Adán, es decir, el costo del tema de reparación es un costo que ¿quién lo va a asumir? ¿Habrá voluntad para hacerlo? ¿Y realmente cuál es el costo que eso tiene? Yo creo que ahí tenemos que trabajar todo en ese sentido. Gracias, Marino. Le voy a dar la palabra a Andrés y luego a Diego, y a las 5 estaríamos terminando. Gracias. Retomando la pregunta de Alfredo, en el caso puntual de nosotros, somos una respuesta de debilidad institucional histórica en el país. Y debilidad institucional que se refleja desde la concepción de lo regional y lo local. Unas municipalidades y unos departamentos sin las condiciones financieras y sin las condiciones tampoco políticas de creer de que se va a dar un mejoramiento de lo local. Lo primero, y un poco para contestar la pregunta de Bola, yo creo que se puede asimilar con lo tuyo, Alfredo, es que tiene que haber realmente una voluntad política del Estado colombiano en afianzar y mejorar las condiciones locales.
Diego mencionaba, y me parece importante, que los errores de la ley de víctimas y la restitución de tierras deben contribuir a esta segunda, no sé si segunda oportunidad o fase importante posterior a un acuerdo, en que esos errores no se repitan. Y unos errores es puntual el caso de las personerías. Ustedes van a atender las víctimas del conflicto armado, pero atiéndanlas sin recursos, sin un solo peso, sin un solo centavo. Yo he venido hablando en este escenario exclusivo de la perspectiva de personerías porque es lo que nosotros en este momento queremos mostrarlo como un eje importante a un elemento histórico de posacuerdo. Y atendémoslas como pueda, como atendémoslas es en el piso, sin sillas, con unos elementos que genera unas consecuencias también negativas frente a la misma población víctima del conflicto. Solo he hecho que la obligación de atención debe ser psicojurídica. Psicojurídica es asistencia jurídica y asistencia psicológica o psicosocial. Los personeros todos somos abogados. Nosotros no somos psicólogos, no tenemos la condición. Pero sin embargo hemos podido enfrentarlo y cumplirlo. La apuesta a la ley de víctimas fue muy importante para el país. Colombia pasó de un escenario de... Colombia ha tenido un momento histórico, reconocer el conflicto armado y luego conocer que tenía víctimas. Primero reconoció las víctimas del conflicto de la comunidad internacional, posteriormente la Corte Constitucional y durante el gobierno del presidente Santos se reconocen ampliamente y se reconoce el conflicto interno, lo cual es importante. Sin embargo, sin desconocer todo ese ejercicio y esa voluntad, esos errores elementales no pueden seguir construyendo, no pueden seguirse fomentando. ¿Cómo estamos hoy? Estamos igual en las mismas condiciones, debilidades, en las mismas debilidades técnicas, ha habido una mayor apreciación política e institucional, pero lo que sucedió con personalidad no puede seguir sucediendo eventual hacia el futuro con todo el componente territorial. Nosotros somos una parte dentro de ese componente territorial, no somos suficientes. Y vuelvo a poner el ejemplo de desmovilización de la SAUC, porque el proceso de desmovilización de la SAUC también fue un proceso de movilización, si bien genera debate y uno puede hablar de un posconflicto o posacuerdos pues, de la SAUC, pero tiene unos impactos. Los impactos de no tener institucionalidad local fue que generó una multiplicidad de estructuras urbanas ilegales. Entonces, en ciudades, esa multiplicidad generó que se empezaran a engranar diferentes bandas criminales de esos mismos desmovilizados que fueron alimentando. Ya no ejerciendo un control rural, pero sino control urbano. ¿Por qué es importante tener una institucionalidad local fuerte? Porque es que uno de los riesgos que se genera un posacuerdo, un posconflicto, es que los movilizados se vuelvan a armar. Y hay que partir de un hecho importante. Nosotros tenemos estructuras armadas urbanas. Estructuras urbanas que vengan para acá, que estamos interesados en vincular. La firma con el grupo guerrilla de la FARC, yo creo que es un ejercicio relevante, importante. Pero también hay que ser consciente que no es la única estructura violenta o activa. Si bien no tiene una estructura organizacional determinante, con una organización nacional, debemos aceptar que existen regionalmente unas estructuras que están al servicio de la ilegalidad, de la violencia, que generan afectación y que se pueden convertir en unas aspiradoras que pueden atraer todo este componente movilizado. Eso es lo que hace importante tener un elemento territorial. Primero, para prevenir eso. Segundo, porque como lo expresamos, las víctimas tienen que volverse un elemento protagónico de un tema post-conflicto o post-acuerdo, es que las víctimas se restablezcan plenamente sus derechos. Y restablecer plenamente los derechos no es un ejercicio exclusivo de reparación o una cantidad económica de reparación. Es que pueda acceder a empleo, es que pueda acceder a vivienda, es que pueda acceder a educación. Pero con algo adicional muy importante, o partiendo de un elemento que hay que entenderlo, el componente de víctima no regresa a sus entornos originarios, a sus modelos
de vida previos rurales, sino que están en una municipalidad, en un territorio local, donde hay unas acciones de violencia por otros grupos generadores y que todavía no se han podido reincorporar a esos modelos plenos para salud, para educación, para trabajo. Entonces la municipalidad y el ente local tiene que estar en una capacidad, con unas capacidades institucionales para mejorar condiciones de víctimas y prevenir que los desmovilizados en un posacuerdo vuelvan a integrar o alimentar esas bandas criminales. Yo creo que esos son los dos retos importantes. ¿Cómo vamos nosotros? Nosotros somos un elemento complementario. No vamos a solucionar integralmente el tema de mejorar las condiciones de vida de las víctimas a través de las personerías, o no vamos de forma exclusiva a evitar que los desmovilizados se integren a bandas criminales, pero sí podemos hacer un ejercicio de monitoreo, de prevención. Si seguimos las condiciones de debilidad que estamos ahora, todo ese componente institucional local se va a ver afectado. También por un ejercicio, porque nuestro ejercicio de autonomía permite también evaluar quién tiene la responsabilidad de mejorar las políticas públicas, que son los alcaldes locales. Los ombudsman local, como nosotros, una de nuestras funciones fuera del tema de defensa es hacer monitoreo, seguimiento y vigilar el cumplimiento de los alcaldes y de los servidores públicos dentro del entorno local. Entonces, ahí eso es muy importante. Yo creo que es importante la expresión de paz, pero yo creo que aquí hay que plantear unos elementos. Yo creo que, y es un tema que nos lleva a temas de recursos, a temas de empezar a trasladarle más a las regiones. Diego decía que hay una realidad en las regiones, clientelismo. Yo no creo que el clientelismo sea un tema de regiones, yo creo que el clientelismo es un tema nacional. Los errores de las regiones no son como consecuencias de las regiones, es como consecuencia de un sistema estructural de Estado que debe reformarse. Si en las regiones hay debilidad de clientelismo, si en las regiones hay niveles de corrupción, es porque el Estado en su conjunto es débil. Lo que no se puede seguir permitiendo dentro del desarrollo colombiano es, como ustedes tienen procesos de corrupción en sus regiones o como ustedes tienen clientelismo, traslademos a Bogotá. Porque es que lo que va a ser el proceso de mejoría es un proceso de reforma para evitar esas expresiones. El sistema local es mucho más débil y mucho más inadecuado cuando tiene productos o escenarios negativos. Pero hay procesos. Primero, yo creo que tiene que un reconocimiento pleno político, y yo creo que el plan de desarrollo de cierta forma lo hace. Pero también hay escenarios que son más sencillos. El sistema general de transferencias del país para los municipios puede reformarse, mayores recursos. Por ejemplo, en mi departamento hay el Cauca de 10 puntos, por así decirlo, de impuestos nacionales, nos trasladan 4 promedio. El nivel bogotano queda con 6 de esos recursos y 4 queda en mi departamento. Y eso sucede en los departamentos que tienen una tributación de impuestos de nivel nacional, como el impuesto al consumo. Eso va a generar también, y el llamado que nosotros hacemos es como tomar ciertos grados de decisiones. Pongo el ejemplo de personerías como un instrumento necesario, pero no definitivo. Pero temas tan simples como este, por ejemplo, las declaraciones, la toma de declaraciones, de enviar la declaración en el formato que llena a una persona víctima del conflicto armado. Usted es víctima y está en la razón de los hechos. Era un elemento de hacer la franquicia. Desde una franquicia, no, o sea, hay unos escenarios tan simples, tan sencillos que vuelvo a insistir mucho, tiene que haber una política de voluntad, pero también transformadora. Nosotros, yo hablo de una ciudad, y yo pongo esto si se puede llamar caso ejemplo, porque somos una ciudad importante dentro del posconflicto, estamos al zona del Pacífico, recibimos, pero con una incapacidad para enfrentar la realidad. Y no estamos en capacidad de enfrentar la realidad en medio de conflicto, tampoco la vamos a estar en medio de un posconflicto. Yo creo que eso es importante como tenerlo claro. En el tema de grupos vulnerables, puedo insistir, en el acompañamiento real, en la mayoría del municipio, la única institución local con presencia son las personerías municipales, las 1100. Con errores y con debilidades institucionales grandes, pero debe ser necesario, por ejemplo, la reflexión. Ya por último, reiterar,
aquí en este elemento de debilidad territorial, si bien la comunidad internacional ha tenido un gran apoyo al proceso colombiano, creo que tiene que hacer una revisión más profunda. Si los recursos eventuales de cooperación para el mejoramiento en temas de prevención y programas de derecho humano, el eje central tiene que ser de Bogotá hacia las regiones o ya empezar a mirar desde las regiones hacia Bogotá. O sea, gran porcentaje del fortalecimiento institucional en temas puntuales como víctima se hizo es con una mirada exclusiva de engrandecer el aparato nacional capital, sin mirar que las víctimas están en las regiones, sin mirar que esos recursos de mejoría no iban a llegar a las regiones y que casos como el de las personerías sucedieron porque se generó un gran balance al nivel nacional acá y nunca se miró el plano territorial. Gracias. Voy a dar la última palabra a Diego. Pensé que me iba a escapar de la pregunta de recursos que hace Adam. Digamos, breve respuesta sobre cada una de las preguntas. La primera, en el tema de fortalecimiento institucional, desde luego, yo creo que es una de las líneas importantes que fortalecer. Pero, digamos, y en eso estoy de acuerdo con lo que decía Andrés, yo creo que en materia de desarrollo territorial y de construcción de paz territorial, al primero que hay que generarle unas condiciones es al gobierno central, el cual hoy no tiene ni los mecanismos ni los instrumentos para entenderse con el territorio, más que el estribillo de siempre de que son los territorios en donde está la debilidad o que son los territorios donde sucede la corrupción. Creo que el tema de fortalecer la institucionalidad pasa por adecuar la institucionalidad central a la realidad del territorio, pero tiene que ser también un fortalecimiento distinto, como tiene que ser todo esto de la construcción de paz, distinto. No puede ser el mismo diseño de programas de capacitación diseñados en Bogotá, no centralizados, o con el que se promueven desde distintos organismos. En el clásico, enseñemos a programar, a presupuestar, a hacer seguimiento, a programar, a presupuestar, sin ir un poco más allá de incorporar elementos necesarios y modelos de gestión importantes que va a requerir la construcción de paz. Digamos que cumplir la ley de víctimas no es hacer una presentación en PowerPoint de la ley. Cumplir la estrategia de desarrollo rural no va a ser una presentación eso. Hay que hacer un acompañamiento, hay que aprender también de las experiencias del territorio y tiene que ser también distinto en ese sentido. Frente al tema de afrocolombianos e indígenas y su no presencia en la mesa, digamos, eso ha sido una preocupación permanente, ¿no? Distintos grupos de la sociedad han querido estar representados. Creo que durante el proceso de participación que se dio con las víctimas en los cuatro eventos que se hicieron en Colombia y la delegación que posteriormente fue a La Habana, digamos, se recogió parte desde la perspectiva de víctimas de la diversidad del país y de los distintos intereses. Quizás no es suficiente. Lo que sí se ha planteado por eso de manera enfática es que ese proceso de construcción de paz sí se haga de manera conjunta. Digamos que La Habana no va a resolver todos los problemas que tiene la sociedad colombiana. Los acuerdos de La Habana están limitados a unas agendas. Los acuerdos de La Habana, por ejemplo, no van a resolver los temas de criminalidad, que es una pregunta recurrente en todos los foros. No, allá no se va a resolver el tema de criminalidad. Se va a abordar como una consecuencia de lo que va a venir una vez se firmen los acuerdos y la fase de alistamiento tiene que tenerla en cuenta. Y hay como muchos puntos, digamos, lo importante de este proceso es la construcción en el territorio. Allá no se construye paz. Allá se van a firmar unos acuerdos con unos puntos determinados, pero el proceso luego, y como lo decía antes, de grandes desafíos va a ser en Colombia. Y va a ser en Colombia donde sí este Consejo Nacional de Paz e incluso el Consejo de Paz que está promoviendo Marino aquí, que nos ha explicado hoy qué es, va a ser muy importante en ese escenario. Ahí sí que no se puede quedar nada por fuera, pero digamos que son como casi que restricciones complicadas. Aún no se ha acabado el proceso, digamos. No soy vocero aquí para hacer un compromiso de que van a estar representadas las comunidades allá, pero digamos que un poco hay que pensar especialmente en esa fase de construcción que viene ahora hacia adelante. El tema de recursos también es una preocupación nuestra, sobre todo en el escenario actual donde el contexto económico está bastante complicado.
Desde luego que implementar todo esto que está planteado ahí va a requerir unas inversiones. Esto no es solamente una cuestión de abrazos ni darnos la mano, sino que va a implicar unas grandes inversiones y unos planes de inversiones. Que así como fuimos capaces de generar estas inversiones en un periodo de conflicto, de guerra, tendremos que ser capaces de poder generar estos recursos para la construcción de paz. Pero para no evadir mucho la pregunta, estamos haciendo esos ejercicios. Digamos que son ejercicios, como tú podrás entender, delicados, a hacer anuncios de cuánto va a costar esto. Tiene unas implicaciones macroeconómicas fuertes, pero estamos, digamos, en el ejercicio de poder decirle al país: esto es lo que va a significar, esto es si no se hace nada, esto es si se hacen este tipo de acciones, y estamos cuantificando palabra a palabra, digamos, la cosa. No podría decir, digamos, cuánto vale, pero sí necesariamente, digamos, va a costar hacer esta construcción de paz. En el cuarto punto, sector privado, sí está contemplado. Digamos que, como decía antes, esto es de momentos, ¿no? Hace un año el proceso estaba en una fase más confidencial que ahora. No se podía hablar de un alistamiento, todavía era muy prematuro. Eso daba señales equívocas a la mesa, incluso como estrategia de negociación. Hoy vamos más avanzados. Hoy, dentro de esa fase de alistamiento, a pesar de eso, digamos, ha habido ejercicios interesantes. Lo que hizo Reconciliación Colombia con el sector privado y comunidad internacional fue interesante, pero digamos, hay una estrategia particular de construcción de paz que pasa por el vínculo con el sector privado en temas no solamente de la, pues no tradicional, pero de lo de siempre, de la acción sin daño, sino también de alianzas público-privadas, de empezar a vincular el tema de derechos humanos como parte del establecimiento de protocolos que ya existen en el escenario internacional. O sea, si es de alta preocupación, lo necesitamos, tiene que estar vinculado. El sector privado va a ser importante en la medida en que va a contribuir con los recursos, va a contribuir con la dinámica económica, y es un actor que también genera, es fuente de conflictividades en los territorios. Entonces tendrá que estar sentado para discutir esto, estas vocaciones. Creo que no eran más preguntas. La otra iba dirigidísima a Ginny, entonces le cedo la palabra. Bueno, una última palabra, disculpa. No, solo para contestar muy brevemente sobre los aprendizajes de la política norteamericana hacia Colombia. Si bien en el Caguán yo creo que no se apostaba por la paz, ¿no? Y de hecho, la llegada del dinero de Plan Colombia interrumpió de manera no muy buena un proceso de paz que tal vez, si la posición hubiera sido ponerlo todo para la paz, se hubiera tenido otra resolución al final. Yo creo que esta vez, sin embargo, hay un apoyo internacional más fuerte que nunca. Hay un reconocimiento de que una resolución política de la situación en Colombia sería una mejor solución que una solución militar, inclusive si se pudiera ganar de manera militar. Y yo creo que es tal vez el momento de apostarnos por la paz. Yo creo que Colombia es uno de los lugares con más esperanza en el mundo en cuanto a guerras y conflictos armados, que hay una posibilidad real de encontrar una solución diplomática en Colombia. Yo quisiera agradecer a todos los panelistas por sus intervenciones, por su trabajo, por su dedicación al tema de la paz, y quisiera agradecer a todos ustedes que han tenido mucha paciencia, que hemos hecho sobre la hora, pero les deseo mucha suerte en lo que están haciendo y en el trabajo que están haciendo para la paz en Colombia. Muchas gracias.